Vamos a dar la continuación a los temas de Preparando el Gobierno Mundial. Va a ser la parte número 61, donde seguimos hablando de reseteo y donde vamos a ir mostrando qué es esto, un poco del reseteo, cómo va preparándose, cómo va funcionando. Y veremos aún más en el próximo tema y en el siguiente, y en el siguiente, porque da para unos cuantos más. En el próximo, o aproximadamente al próximo, vamos a ver algo que tiene que ver con reseteo, pero también con algo que va a sorprender mucho, y es cuestión de espiritismo. Sí, parece inverosímil que no pueda ser, pero ya lo comprobaréis. Pero antes es necesario que presentemos esta otra parte que vale la pena conocer, porque si no, no iremos entendiendo nada. Vayamos poniendo las piezas también a este nuevo puzzle. Pues vamos a empezar directamente con lo más importante para dar inicio a todo ello, como no, con esto. Y está extraído, una vez más, del Foro Económico Mundial. ¿Cómo COVID-19 está evolucionando rápidamente la inclusión financiera digital? Bien, ya estamos viendo que se van uniendo conceptos. El COVID-19 está sirviendo para todo lo que hemos visto hasta ahora en estas conferencias, pero que vais a ver que Estocada representa para este cambio financiero a nivel mundial. Mirad, COVID-19 ha ayudado a expandir rápidamente los servicios financieros digitales, que pueden beneficiar a los hogares de bajos ingresos y a las pequeñas empresas, dice el FMI. Pero hay mucho que hacer para asegurar la máxima inclusión después de COVID-19. La pandemia de COVID-19 podría suponer un punto de inflexión para los servicios financieros digitales. Los hogares de bajo ingreso y las pequeñas empresas pueden beneficiarse enormemente de las ventajas que encierran el dinero móvil, los servicios de tecnofinanzas y la banca en línea. La inclusión financiera derivada de los servicios financieros digitales también puede impulsar el crecimiento económico. Si bien va a potenciar el uso de estos servicios, la pandemia también ha complicado el crecimiento de los actores de menor tamaño en el sector y ha puesto de relieve la desigualdad en el acceso a las infraestructuras digitales. Será necesario adoptar diversas medidas para garantizar una inclusión máxima en el futuro. Por tanto, las pequeñitas empresas tienen problemas con estas cuestiones, también evidentemente los particulares. Pero todo esto va a influir para que este cambio financiero digital se produzca de un modo rápido. Y se tienen que tomar medidas para que nadie se quede atrás. Pero evidentemente, algunos ya salen beneficiados de buenas a primeras. Y esto es que es muy interesante, porque nos habla del dinero móvil. La cosa ya vemos por dónde va, ¿no? Asociamos ya dinero móvil, no solo es una cuestión que podamos imaginar que el dinero corre como si tuviera patas, sino que va también en función a cuestiones digitales y funciones digitales también equivale a mover el dinero electrónicamente, como no, a través de los medios necesarios para ello. Vamos a destacar incluso ahora este otro trozo que nos vuelve a hablar sobre el COVID-19. La pandemia demuestra que la tendencia hacia una mayor digitalización de los servicios financieros no es una moda pasajera. Para lograr sociedades inclusivas y para corregir el aumento de las desigualdades durante y después de la crisis actual, las autoridades nacionales e internacionales deben cerrar la brecha digital entre los países y dentro de ellos, para así aprovechar las ventajas de los servicios financieros digitales. Esto significa encontrar el equilibrio adecuado entre facilitar la innovación financiera y abordar varios riesgos. La protección insuficiente del consumidor, la falta de alfabetización financiera y digital, la desigualdad en el acceso a infraestructuras digitales y los sesgos en los datos son cuestiones que exigen la toma de medidas a nivel nacional, tal como sucede con los riesgos de ciberseguridad y lavado de dinero que exigen acuerdos internacionales y el intercambio de información sobre cuestiones como las leyes antimonopolio que garanticen una competencia adecuada. Por tanto, hay que educar a la gente a hacer funcionar todos estos sistemas. Y evidentemente esto nos lleva a pensar que es lógico. Hay que educar para que el dinero, todo se mueva digitalmente, también como no a nivel electrónico que el dinero en metálico evidentemente tiene los días contados. Y todo va llegando, pero para que todo el mundo pueda funcionar así, se debe educar precisamente a toda la población a hacerlo correctamente. Se da un margen, evidentemente, de tiempo para que todo se vaya adaptando, tanto la economía a nivel mundial, no solo nacional, sino mundial, pero esto incluye, como no, a empresas y a particulares. Cambios por todos lados. Pero mirad precisamente este vídeo, donde nos dice: así es como el coronavirus está deshaciendo décadas de progreso en la igualdad de género a nivel mundial. Sí, también afecta para esto. Y evidentemente deben tomar medidas. Vamos a verlo. Ya habéis visto cómo este vídeo viene a mostrar que, evidentemente, esto está afectando a quien más sufre todo este problema económico, básicamente, son las mujeres. Incluso se habla de muchísimos matrimonios infantiles en consecuencia de todo esto. Y son las consecuencias, dicen, por culpa de la pandemia. Y como la economía está afectando a estos niveles, es una catástrofe. Por tanto, algo hay que hacer. Pero mira por dónde nadie se esperaba, al menos es lo que nos muestran, que el coronavirus llegara a afectar y cambiar las cosas de un modo tan y tan rápido qué bien les ha ido COVID-19, para todo lo que iremos viendo, no solo lo que hemos visto, sino lo que iremos viendo a partir de ahora. Vamos a ver ahora otro vídeo más. Seis meses que cambiaron el mundo. Evidentemente, ya os podéis imaginar por qué. Coronavirus, COVID-19. Bien, pues ya habéis visto, esto es un resumen de esos seis meses que cambiaron el mundo, que tiene que ver con todo lo que fue aconteciendo, las medidas que se fueron tomando y las diversas circunstancias eh, desde luego desde que se hizo este vídeo hasta ahora habría que añadir aún algo más y es eh, todo el proceso que se está dando en cómo en muchos países parecía que todo estaba controlado se está volviendo a descontrolar eh, vuelven las restricciones etcétera etcétera y las vacunas ya a punto para ir inoculándose entre la población de algunos países bien pues todo esto ha hecho que el mundo cambiara drásticamente. porque sí, es prácticamente el mundo entero que ha cambiado drásticamente. pero también es cierto que en algunos países muchísimo más que en otros, incluso dentro de europa. y tampoco eso se termina de explicar ni el por qué. pero bien. dicho esto, si sí nos damos cuenta que evidentemente todas estas medidas han afectado la economía y de un golpe certero hay que hacer un cambio radical sí o sí, que es lo que se está proponiendo con este reseteo. Vamos a ver una serie de artículos que nos van a ir mostrando cómo se va encaminando todo. Iglesias cristianas, y esta era la noticia del 14 de julio: reforma de las finanzas mundiales para salir de la crisis. Ya veis, y esto lo dicen o lo proponen iglesias cristianas. Líderes cristianos escriben una carta conjunta para hacer un llamamiento a los gobiernos actuales para que sus esfuerzos vayan destinados en asignar recursos financieros adecuados para la salud pública y la protección social. Desde el Reino Unido destaca el llamado de los líderes religiosos para cancelar la deuda. ¿Os suena de algo esto de cancelar la deuda? Fijaos, lo que había dicho el Papa y la ONU también hacía referencia, ahora también lo dicen líderes cristianos de otras denominaciones. Es curioso, alguien lleva la batuta y los demás siguen con sus instrumentos. ¿eh? Se trata de un llamamiento para cambiar radicalmente las finanzas mundiales actuales y promover una recuperación económica justa y sostenible en el periodo posterior a la cumbre de Copenhague. Lo han hecho los líderes del G20, el Consejo Mundial de Iglesias, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la Federación Luterana Mundial y el Consejo de Misión Mundial a través de una carta conjunta. En ella los cuatro organismos que representan a unos 500 millones de cristianos de todo el mundo expresan su profunda preocupación por las repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia del COVID-19, que está segando vidas en todas partes, pero también comprometiendo los medios de subsistencia de millones de personas. Hasta la fecha, hay medio millón de muertes, desempleo masivo, aumento de la deuda, la pobreza y la desigualdad en muchas partes del mundo, mientras que la propagación del contagio sigue acelerándose, dice la carta. Además, aseguran que este momento nos ofrece una oportunidad sin precedentes para analizar el orden mundial actual y reconstruir mejor un sistema diferente que apoye la salud, el bienestar y la resistencia de las comunidades y el planeta para las generaciones futuras, subrayando que las medidas y las políticas para la recuperación en el periodo posterior a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben ser compatibles con una acción urgente y ambiciosa contra la crisis climática. La gente no quiere volver a la vieja normalidad, señalan las iglesias cristianas. Fijaos que hablan del, del actual orden mundial y nos proponen reconstruirlo. Por tanto, ¿qué es un nuevo orden mundial? No nos lo dicen claramente, pero es obvio que se desprende de sus palabras. Y una vez más, no solo se trata de COVID-19, sino también cuestión de qué. Sí, de ONU, pero ¿con qué? Cambio climático. No falla, ¿eh? No falla. ¿Os dais cuenta cómo todo se ha venido trabajando conjuntamente para acelerarlo absolutamente e instaurar este nuevo orden mundial? Sigamos viendo qué nos dicen. Según los líderes cristianos, para que estos cambios sean factibles y sostenibles, los debates deben tener lugar también bajo los auspicios de las Naciones Unidas donde hay una amplia participación de los países y la sociedad civil. El objetivo debe ser asignar recursos financieros adecuados para la salud pública y la protección social de cientos de millones de personas cuyos medios de vida se han visto drásticamente reducidos por la pandemia y las medidas conexas para combatirla. A corto plazo, esto significa amortiguadores de cobertura, proporcionar equipo de protección, cobertura sanitaria para todos, una vacuna asequible, beneficios garantizados para los ingresos más bajos, fondos de desempleo y apoyo a las pequeñas empresas. Sobre todo, según las iglesias cristianas, es necesario cancelar la deuda externa de los países de renta media baja, que ya antes de la crisis sanitaria estaba en niveles de alarma. ¿Os dais cuenta? Cancelar la deuda externa. Esto permitiría a los gobiernos liberar los recursos que necesitan para hacer frente a la pandemia de manera eficaz y, por lo tanto, promovería la capacidad de recuperación de las comunidades locales. Claro, si no tienen que devolver dinero de deuda externa, pues pueden invertir más interiormente y todo irá mejor. También es necesaria una reforma del sistema fiscal mundial para permitir un nuevo comienzo sobre una nueva base. Subraya de nuevo la carta. Por tanto, ya lo veis, todo nuevo. ¿Nuevo qué? Nuevo orden mundial, evidentemente. Pero mirad qué nos dicen ahora. Obispos de Reino Unido piden cancelación de la deuda. Y un fuerte llamamiento a la cancelación de la deuda de los países pobres fue dirigido ayer al G20, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores privados también por los obispos del Reino Unido en una carta abierta firmada junto con varios otros líderes religiosos británicos y publicada ayer en el sitio web de la Conferencia Episcopal Británica y Galesa. ¿Os dais cuenta? Llevan todos de la mano. ¿Alguien dice algo? Evidentemente es el Papa y todos los demás se adhieren porque aparentemente es de justicia mundial que se haga así y quién va a decir que no quién va a decir que esto es malo una vez más qué bien está trabajando el Vaticano y llevará a todos a sus pies lo está consiguiendo de una forma que aparentemente es lo mejor para el mundo pero fijaos lo que llegan a provocar antes para poder dar una solución es impresionante qué mente tan inmensamente diabólica está detrás de toda esta agenda, evidentemente la del que era Lucifer, el portador de luz, y que ahora es Satanás, el adversario de Dios y también de su pueblo, cómo no, y preparando sus planes para conseguir sus fines. El Banco Mundial estima que entre 71 y 100 millones de personas en el mundo actual corren el riesgo de caer en la pobreza absoluta como resultado de la pandemia, mientras que según el Programa Mundial de Alimentos, unos 270 millones de personas se enfrentarán a una grave inseguridad alimentaria a finales de este año. Insistir en el pago de la deuda ante el sufrimiento causado por esta pandemia. Sería una afrenta a las tradiciones religiosas que representamos, dijeron los 77 firmantes de la carta, subrayando que la cancelación de la deuda es una cuestión moral mundial para sus respectivas creencias. ¿Y el papado cómo cogerá el poder? A través de la moral. ¿Y mira por dónde? Todos reconocen que esto es una cuestión moral. ¿Y quién fue el primero que levantó la voz y a la que todos se adhieren? El Papa. Aún creemos que todo son tonterías y que el Vaticano no tiene poder y que no pinta nada ya. Ah, madre mía, incluso hay religiones que plantean eso. Pues sinceramente, qué cortos de vista son. Uno puede ser miope físico como un servidor, pero de ahí a serlo, por no analizar las cosas, ni saber la historia, ni la profecía, ni ver la actualidad, desde luego... Eso es de cegato absoluto y voluntario, que eso es lo peor. Pero sigamos. Mirad también más cosas. Chicarellano dice hoy la palabra fundamental es cooperación. Era noticia del 15 de julio. Iréis viendo cómo a medida que vamos avanzando en estas conferencias iremos avanzando también en la fecha de las mismas. Y todo esto os lo muestro así para que veáis el panorama cómo se va desarrollando paso a paso. Pero que es sumamente interesante de verlo porque es la forma de comprobar que bien lo están trabajando todo. Y vaya que se lo están trabajando bien. Entrevista al Monseñor Fernando Chicarellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, con ocasión del informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado el pasado 13 de julio. Ya sabéis, la FAO tiene que ver con esto precisamente, en la cuestión de la alimentación en el mundo. Y esta agencia. Evidentemente, tiene que mostrar una serie de características que servirán para mostrar precisamente al mundo que esto es una hecatombe, que la pandemia también lleva a crisis humanitaria en cuestión alimentaria. Y esto es algo que evidentemente no se puede tolerar, hay que arreglar. Pues mirad qué nos dice. En esta entrevista estudia que caminó... ¿Qué camino lleva la humanidad en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se inauguró en el 2015? Ya vemos de qué va todo esto. ¿eh? No lo olvidemos. El primer paso fue la Agenda 2030. Bueno, no fue el primer paso. Antes ya vimos todo el tema de cambio climático, pero fue necesario que en 2015 apareciera el tema de la Agenda 2030, de la cual estuvimos tratando ampliamente y donde ya se destapaba todo lo que iban a ir haciendo, y mira por dónde delante nuestro lo tenemos. Y no ha terminado, por supuesto. Luego de cinco años, se busca estudiar cómo va el compromiso del mundo a fin de que el hambre y la seguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición se consigan, destacó. La comunidad internacional pensó que esto sería posible en el 2030. Por desgracia, los datos indican que el mundo no está avanzando hacia el cumplimiento de la meta segunda de esta agenda, que es asegurar el acceso a todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, aseguró. También afirmó que, según los nuevos datos, 60 millones más de personas han sido afectadas por el hambre desde el año 2014. Desde este año hay una tendencia continua y el número de personas subalimentadas sigue creciendo. Se estima que para el 2030, lejos de haberse acabado el hambre en el mundo, habrá en torno a unos 840 millones de personas subalimentadas. Desafortunadamente, subrayó que el mundo no está en vías de lograr el objetivo del hambre cero. Por tanto, deberán apretar más en esta agenda, ¿no? Como consecuencia de esta realidad visibilizada por el informe, según el observador permanente, el mundo tendría que invertir en paz en solidaridad y naturalmente en justicia. Pero el mundo tendría que despertar, abrir los ojos, porque verdaderamente todo puede cambiar si hay una sana y leal cooperación. Ya veis hacia dónde va todo. Esto así no funciona bien, no se puede arreglar, hace falta paz, solidaridad, justicia, pero hay que hacer algo, la gente debe abrir los ojos y hay que trabajar buscando cooperación. Y ya estamos viendo cómo lo están haciendo, ¿eh? y lo están consiguiendo y vaya que se lo conseguirán porque la agenda se instaurará finalmente de un modo rotundo. Ya sabéis que esta agenda va ligada a la encíclica del Papa Laudato si con implementación muy fuerte a partir de 2028 donde ya se sabe que quieren implementar ley dominical pero que a su vez va acompañado de la última encíclica que el Papa hará pública ahora y que tiene que ver con la fraternidad es el complemento a la encíclica laudato si pronto vamos a hablar de ella también pero mientras ahora sigamos con esto concluye monseñor arellano la palabra fundamental en la actual coyuntura es cooperación y una inversión en solidaridad internacional este informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es el estudio mundial más autorizado en relación con el seguimiento de los progresos realizados hacia la erradicación del hambre y la malnutrición. Es elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Evidentemente depende de Naciones Unidas, la ONU. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ya conocido como FIDA. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS. Pues bien, ya veis cuántos organismos se mueven en todo esto. Y una noticia para pensar. El economista Peter Schiff pone fecha al colapso del dólar que derrumbará la economía de Castillo de Naipes. El experto asegura que el oro está sustituyendo la moneda estadounidense. Esto es lo que se está hablando cada vez más a nivel general. ¿Terminará pasando esto? Pues el reseteo tiene que ver mucho con esta cuestión, pero mucho. Ya iremos viendo. Pero bien, leamos qué nos dice aquí. El veterano economista y corredor bursátil Peter Schiff señala que nadie parece estar preocupado por el decreciente dólar en medio del descenso que está sufriendo la moneda estadounidense frente a sus principales rivales a la vez que los precios del oro y de la plata muestran un crecimiento récord. Y esto es lo que la gente, mucha gente por desgracia no sabe. Se están haciendo una cantidad de maniobras con oro brutales, brutales. Y tiene que ver con todo esto. Ya lo iremos explicando a medida que vayamos entrando en conferencias. El experto indica en su cuenta de Twitter que es muy probable que la dinámica del dólar se mantenga ignorada hasta que la caída se convierta en un colapso, que cree que comenzará cuando el índice dólar, una media ponderada del dólar en comparación con una canasta de monedas extranjeras, caiga a 80. Con la tasa actual de descenso, este nivel podría alcanzarse antes del fin de año. Tal vez el día de las elecciones, indicó. El día de las elecciones en Estados Unidos. Hace referencia al 3 de noviembre. En fin, esto es lo que él cree. Veremos qué termina pasando. El descenso del dólar se aceleró en las últimas semanas en medio de un aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos y de indicaciones de una subida en la actividad económica. El índice dólar en la Bolsa de Valores Intercontinental Exchange. Ha caído un 0,4 este viernes hasta 92.635, el nivel más bajo desde julio de 2018. Mientras tanto, el precio del oro continúa una tendencia alcista tras marcar su máximo histórico esta semana. Y esto, recordad, era noticia del 31 de julio y ha subido más. ¿eh? El coronavirus simplemente ha acelerado el proceso de la caída del dólar y no hay nada que la Reserva Federal pueda hacer ahora mismo para poner freno a esta caída, dijo Schiff. El experto subrayó que los tipos de interés negativos son realmente aún más negativos porque el gobierno de Estados Unidos se apoya en el índice de precios al consumidor que apenas refleja lo alta que es la inflación. Según Schiff, el oro sustituirá al dólar porque ni el euro ni ninguna otra divisa está preparada para relevarlo. O sea, que es no cambio a ninguna otra moneda mundial de cualquier otro país, sino que debe ser por oro, por fuerza, porque ni el euro ni ninguna otra puede sustituirlo. Lo que ocupará su lugar es el dinero verdadero, particularmente el oro, porque el oro circulaba antes del dólar, señala, añadiendo que el dólar hizo un mal trabajo y el oro está recuperando su lugar. La economía de Castillo de Naipes, que ha sido levantada a lo largo de los años y cuyo arquitecto ha sido la FED, se basa en el estatus que tiene el dólar como moneda de reserva. Si el dólar pierde este estatus, los fundamentos se desmoronan y el Castillo de Naipes se derrumba, explicó. Bueno, pues veremos si esto va yendo por estos derroteros. Ya sabemos que parece que se está preparando un dólar digital. ¿Será lo que va a sustituir a la moneda en general? Bueno, tiempo al tiempo. Todo llegará y hay cosas que no podemos eh, confirmar a ciencia cierta. El tiempo irá mostrando qué irá aconteciendo, pero una cosa está clara: estos movimientos que se están haciendo para todo este cambio económico a nivel mundial, sí, tienen su base en el oro, tenerlo claro. Nosotros hoy terminamos aquí. Es una conferencia corta y vamos a tener una serie de conferencias más o menos como esta, de este tipo, porque hay mucho tema y es denso. Y vale la pena que lo vayamos viendo en porciones para ir asimilándolo. Ya os digo, ahora viene un tema muy importante que tiene que ver precisamente con Espiritismo. Espiritismo. Y este nuevo sistema económico que nos van a instalar. Y diréis, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues ya lo veréis. Y desde luego os digo que es algo que no podemos pasar por alto. Porque, fijaos, todo viene del papado, pero vais a ver también qué tipo de personas, con qué tipo de creencias, están hablando de lo mismo para instaurar exactamente lo que dice el papado. Sin hacer referencia a él. Pero evidentemente hay una misma fuerza que lo mueve todo. Y esa triple alianza de la cual hemos hablado tantísimas veces va a producirse de un modo descarado. ¿No sabéis qué es la triple alianza? Pues mirad las conferencias que hemos presentado. Mirad especialmente la conferencia número 7, donde ya mostramos que era la triple alianza. Y a partir de allí, comprobaréis cómo realmente, a medida de lo que vayamos mostrando todo el resto de temáticas, las profecías de Dios nunca fallan. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. Todo se está preparando para este clímax histórico. Vaya que sí se está preparando. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicente y después recuerda dale a la campanita así recibirás todo lo que vamos emitiendo y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página